Como costumbre, en Estilocracia hablaremos de una marca y compañía que ha marcado el mundo de la moda. Ya hemos hablado de Armani, de Michael Kors, de Lacoste, de Tommy Hilfiger, y hoy le toca a la renombrada marca italiana Gucci, una marca que más de uno de nosotros ha escuchado en la televisión, en las revistas, en películas y hasta en canciones. Gucci es una referencia de la moda y veamos por qué. Desde sus modestos inicios como tienda de artículos de cuero, con sede en Florencia, la pequeña empresa familiar de equipaje Gucci ha explotado exponencialmente para convertirse en una de las marcas de lujo más reconocidas del mundo. Gucci se ha dado a conocer como la casa de moda de marcas icónicas, desde su logo que es una G entrelazada hasta el bolso con asa de bambú que todavía está en producción el día de hoy. Esta es una breve historia de Gucci. La admiración de Gucci por el equipaje bien elaborado lo llevó a abrir una tienda de artículos de cuero artesanales junto con sus hijos Aldo, Vasco y Rodolfo. Bajo la familia Gucci, la marca introdujo algunas de sus contribuciones más memorables a la alta moda, incluido el icónico mocasín y el bolso de bambú moldeado. El éxito de Gucci se detuvo cuando la mala gestión de su hijo Rodolfo, Maurizio, lo obligó a vender a un inversor con sede en Bahrein en 1988. El éxito de la marca se revitalizó varios años después, bajo un nuevo equipo que incluía al diseñador Tom Ford. En 1999, la potencia francesa Louis Vuitton intentó adquirir Gucci, pero fue en vano. Nació el grupo Gucci y ahora alberga a Yves Saint Laurent, Sergio Rossi, Bottega Veneta, Alexander McQueen y Balenciaga, entre otros. Frida Giannini, diseñadora de accesorios de Fendi, reemplazó a Ford en 2005. En 2011, Gucci abrió un nuevo museo dentro del Palazzo de la Mercancía de Florencia, a pocos pasos de la Galería de la Academia que alberga el David de Miguel Ángel. Gucci es una de las marcas más queridas del mundo, conocida por sus diseños innovadores y atemporales, recientemente revivida por una nueva perspectiva, cortesía del director creativo Alessandro Michele. Fue quien posicionó a Gucci en el centro del escenario del mundo de la moda, con una estética atrevida, maximalista y con piezas imprescindibles. Se dice que la generación más joven se preocupa menos por las marcas de lujo, pero sí se preocupan por el estilo y la calidad que muestren su singularidad. Y claro, Gucci es una de las marcas que ha logrado llegar a la generación millennial, pues ha incorporado materiales de calidad con firmas únicas y distinguibles. Los diseños distinguidos como insectos, reptiles y animales brillantemente adornados de la marca son el factor que los millennials consideran más atractivos y fáciles de identificar. Ahora que Gucci está viviendo su renacimiento con nosotros como sus espectadores, solo nos queda aprovechar el momento de contemplar y disfrutar de sus accesorios que la posicionan como una de las principales casas de moda. Ahora bien, si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Compartimos nuevo contenido todos los días. Hasta la próxima, estilócratas. Muchas gracias por su atención, amigos estilócratas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero verlos en la próxima y tengan la seguridad de que todos estos temas siempre serán abundados cada vez que surja algo nuevo acerca de todo lo que hemos tratado en estas cápsulas.